entendemos que los chicos se equivocan y que se le pueden dar elementos para que vean el mundo de manera diferente. No pienso una relación con un chico desde el sistema manejándolo solo como una figura de autoridad, sino que debe también uno entrar en contacto y también acercarse a esa realidad y poderlo entender para poder entender cómo va a ser el proceso de resignificación para ellos. Sentimos que los jóvenes que pasan por el sistema deben ser transformados y que su mundo cambie, es una generación que se salva. Este es un programa que yo llamaría de corresponsabilidad entre uno de nuestros operadores, que es Hogares Claret, la Secretaría del Interior de la Gobernación y el ICBF, donde todos estamos poniendo, donde la idea es que a través de este programa se les puedan dar a ellos un taller y se les puedan dar a ellos elementos de emprendimiento. Seguir las recomendaciones del taller, manos limpias, implementos que ustedes van a utilizar, los deben dejar tal y cual como los encuentran, no vamos a armar desórdenes. Y elementos donde ellos puedan tener unas oportunidades de trabajo. Entonces, por eso con ellos tenemos el taller de serigrafía. Para reducir la reincidencia de los adolescentes del sistema se generó esta estrategia, básicamente apoyando en proyectos productivos. Uno de estos es el de Despertares en serigrafía. Contamos con varias fortalezas ahí, una de esas es un docente, un profesor que los encarretó de manera muy, muy fácil, el profesor Pava, les mostró toda la posibilidad, los entrenó y esto les generó pues, a los muchachos la posibilidad de que ellos se den cuenta que pueden hacer de una manera productiva una gran cantidad de cosas. Estamos acá en el programa Despertar, es un programa ambulatorio donde los jóvenes que vienen por conductas inadecuadas, entonces están acá remendando el daño causado y pues aprendiendo pues como teniendo noción por la vida. Pues sí, muy bueno, serigrafía muy bueno porque le enseña a uno sí, cómo hacer negocios limpiamente. Sí, porque uno no está robando por ahí, no que la está ganando honradamente. Estamos cambiando el mundo, definitivamente. El sistema de responsabilidad penal es el mejor escenario para cambiar el mundo. Sentimos que los jóvenes que pasen por el sistema deben ser transformados y que su mundo cambie, es una generación que se salva.